cuando encuentras esa oportunidad que estás buscando y estás a punto de obtener el triunfo para lo que estás trabajando, sucede algo. A Dionisio lo llamaron otra vez a la selección. ¿Qué pasó? ¿En los tenis? Es que a mi hermano le tocó deportes y se los llevó. ¿Nos vas a llevar a todos otra vez? Pues eso depende de ustedes. Pero pues hemos ganado contigo casi todo. ¿Pero ya viste? Aquí hay muchísimos jugadores que sueñan con ponerse esa camiseta. No nos va a ser posible llevar a cabo toda la preparación que habíamos planeado. La nueva directiva no está convencida de que Chucho se quede. Déjanos esta selección. Diles que nos tengan confianza. Podemos pensar en cosas importantes. ¿Tú crees que podamos? ¡Vamos con el corazón! Los elegí a ustedes porque necesito a los mejores para lograr un objetivo, que es ganar el campeonato mundial. Ay, no manches. Ese güey está loco. Tienes que creer que esto es posible para ti. Mucha chinga. Yo no necesito hacer estas jaladas. Dígalo de una vez. ¿Ya cambiaron de opinión? Yo vine a ser campeón y no voy a dejar que nadie me quite la mejor oportunidad. Venga, muchachos. Con una meta muy clara y 21 muchachos menores de 17 años, nos harían beber de la gloria más grande y de la copa más hermosa del mundo. ¡Qué logro! El equipo está en la final. Un sueño que se volvió una historia real. Ustedes representan a México. Vamos a darle con todo. Cuando México le gritó al mundo lo grande que somos. ¡Campeones! Estoy seguro de que ustedes harán historia en el fútbol mexicano. Próximamente.